Saludos estudiantes de séptimo grado, familias y profesores. Bienvenidos una vez más a este encuentro con la historia antigua y medieval. Como ustedes pueden percibir, pues también cumpliendo nosotros con las medidas orientadas por el Ministerio de Salud, un poco para enfrentar esta pandemia que hoy afecta a Cuba y al mundo. Pues nosotros hemos estado en estos encuentros que ustedes recordarán, proyectando algunos materiales que ejemplifican un poco el desarrollo de las civilizaciones antiguas que estudiamos en clase y que recibieron ustedes en cada una de sus instituciones educativas. Hasta este momento, pues recordarán, hemos puesto materiales un poco relacionados con Egipto, esa gran civilización del mundo antiguo, y también sobre Grecia. El encuentro de hoy vamos a dedicarlo a otras de esas asombrosas civilizaciones del mundo antiguo y que llegó a impactar casi a todo el mundo, muchachos, precisamente de ese mundo antiguo, y se convirtió en un imperio poderoso. Estamos hablando de la civilización romana. Bueno, ¿cómo tuvo inicio el surgimiento, el nacimiento de esa civilización? ¿En qué condiciones surgió esa civilización romana? ¿Qué basó precisamente el esplendor que alcanzó y todo ese poderío, incluso no solo económicamente, sino también militar? Recordemos que llegó a dominar gran parte del territorio del mundo antiguo, a convertirse en un imperio poderoso que todavía en nuestros días, muchachos, se toma como referencia de la historia antigua y medieval. Quiero que presten atención en este material, porque en este primer momento, pues va precisamente a ver cuáles fueron los inicios, cuáles fueron aquellas campañas de expansión, cuáles fueron aquellas actividades que le fueron permitiendo a esta civilización ir extendiéndose e incluso dominar todo el Mediterráneo. Así que les propongo entonces que veamos este material y luego nos volveremos a encontrar. En el centro de Italia, según el mito, los hermanos Rómulo y Remo fundaron la ciudad de Roma hacia el año 753 a.C. y Rómulo sería el primero de sus siete reyes. Pero claro, Roma solo era una pequeña aldea rodeada por Etruria, una poderosa dodecápolis o alianza de 12 ciudades-estado. Al principio, esta Etruria fue una monarquía, pero los gobiernos de estas ciudades irían convirtiéndose en repúblicas de tipo oligárquico. En el año 537 a.C. tuvo lugar la batalla de Alalia, donde Cartago y Etruria vencieron a los griegos y les cortaron el paso al Mediterráneo occidental, hecho que se piensa que debilitó la cultura tartésica y acabó con ella. Su último rey parece que fue un tipo llamado Argantonio. En el 509 a.C., el rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, fue expulsado y los romanos crearon la República Romana. Esta república estaría regida por dos cónsules elegidos cada año y el Senado de 300 miembros. De momento, estos cargos solo fueron aptos para los patricios, la aristocracia, mientras los plebeyos se comían los mocos, no tenían ningún poder. Luego también hubo varias asambleas, los comicios centuriados, los comicios tribados y con el tiempo, la asamblea de la plebe daría poder a las clases más populares. En las guerras samnitas, Roma logró vencer a las tribus vecinas de Italia, entre ellas Etruria, y tomar el control de gran parte de la península itálica. Ante esta expansión, Pirro de Piro dio comienzo a las guerras pírricas, pero solo logró retrasar lo inevitable. Se cuenta que los romanos prendieron cerdos en brea contra los elefantes enemigos, y eso acabó con el ejército de Pirro. Ahora Roma solo tenía un enemigo potente en el Mediterráneo, Cartago. En el año 264 a.C. comenzó la Primera Guerra Púnica, tras la cual Roma se quedó con Sicilia y creó una poderosísima flota copiando básicamente los barcos púnicos. Los cartagineses, para recuperarse, decidieron invadir Hispania, pero los romanos también querían su parte, y al final estalló la Segunda Guerra Púnica. El líder cartaginés, Aníbal Barca, cruzó con su ejército los Alpes para atacar Roma desde el norte, todo muy épico, y su victoria en Canas fue la hostia. Pero la cosa se complicó y acabó derrotado por Publio Cornelio Escipión el Africano en la batalla de Zama del 202 a.C. Tras vencer a Cartago, Roma tuvo vía libre para ir conquistando Hispania poco a poco, y hubo una tercera guerra púnica en la cual básicamente los romanos destruyeron toda Cartago. A partir del año 214 a.C. comenzaron las cuatro guerras macedónicas, en las que Roma absorbería toda la Hélade, y ambas culturas acabarían fusionadas. Entre Roma y los partos dirigidos por Mitrídates I, lo que quedaba de los reinos helenísticos acabó desapareciendo. El único reino que sobrevivió fue Egipto. En fin, la República Romana lo dominaba prácticamente todo, pero pronto empezaron las guerras internas de poder entre dos facciones, los populares y los optimates. A lo largo del siglo I a.C. hubo cuatro guerras civiles romanas, y la última acabaría destruyendo la República. En la primera se enfrentaron Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila, quien luego tuvo que ir a darse de leches contra el rey de Ponto Mitrídates VI.
En los años siguientes se haría muy popular el triunvirato entre Pompeyo, Craso y el archiconocido Julio César. César ambicionaba el poder total, pero le faltaba prestigio en la guerra, así que marchó a conquistar la Galia. El caudillo galo Vercingetorix acabó rindiéndose, y César se vino tan arriba que dijo: «¡Pues también me quedo con Roma!». Y tras la Segunda Guerra Civil, venció a Pompeyo y se hizo cónsul vitalicio. Le fue bien un tiempo y hasta tuvo un hijo con la faraona Cleopatra, pero unos conspiradores le asesinaron en el año 44 a.C. Entonces su amigo Marco Antonio y su hijo adoptivo Octaviano se cargaron a los asesinos de César en una tercera guerra civil, y en la cuarta se enfrentaron ellos dos. Marco Antonio se alió con el Egipto de Cleopatra, pero no fue rival para Octavio Augusto, quien tras ganar la guerra conquistó Alejandría y el resto de Egipto, abolió la república e instauró el Imperio Romano por el año 27 a.C. La dinastía Julio-Claudia fue la primera dinastía de emperadores romanos. El Senado y las asambleas fueron perdiendo poder en favor de la figura del emperador. Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, poco a poco fueron ganando terreno a los germanos del norte, e incluso llegaron a Britania, donde fundaron Londinium, la actual Londres. Durante estos años, según la Biblia, nació Jesucristo, quien creó un judaísmo freestyle llamado cristianismo, una religión que fue perseguida sistemáticamente por las primeras dinastías del imperio. La dinastía Flavia tuvo muchas movidas con los judíos en las guerras judeo-romanas. El emperador Tito acabó destruyendo el segundo templo de Jerusalén, quedando solo en pie el Muro de las Lamentaciones. Pero el tipo también sabía construir, y durante su gobierno se inauguró el Coliseo Romano, el mejor lugar de Roma para ir a ver peleas de gladiadores. Otro espectáculo que se puso de moda fueron las naumaquias, o representaciones de batallas navales. Además, también destacan las carreras de cuadrigas, celebradas en los circos romanos. La época de mayor esplendor del Imperio Romano tuvo lugar durante el siglo II d.C., con la dinastía de los Antoninos, emperadores con raíces hispanas. Bajo el gobierno de Trajano, Roma alcanzó su máxima expansión territorial al hacerse con el control de Dacia, lo que ahora es Rumanía, y Mesopotamia, tomando incluso la capital parta, Ctesifonte. De sus construcciones destaca en Roma el Foro de Trajano, con la Basílica Ulpia al fondo. Del emperador Adriano destaca la construcción del Muro de Adriano, en la frontera con Escocia, donde vivían los salvajes pueblos de los pictos. Los judíos, liderados por Simón Bar Kokhba, intentaron independizarse, pero Adriano les masacró en el año 135 y borró del mapa la provincia de Judea para convertirla en Palestina, en honor a los filisteos, enemigos acérrimos de los judíos. Con Antonino Pío y Marco Aurelio la cosa fue bien, pero cuando llegó Cómodo al poder, comenzó la decadencia de Roma. Tras él vinieron los severos. Septimio Severo, Caracalla, Heliogábalo, Alejandro Severo, fueron años de bastante descontrol, y mientras tanto, en Oriente, los persas resucitaban de la mano de Ardashir I. Conquistaron a los partos y fundaron el Imperio Persa Sasánida en el año 226. Tras el reinado de los Severos, hubo 50 años de anarquía donde diferentes generales romanos se hicieron emperadores. Fue la crisis del siglo III. En esta época, los romanos empezaron a tener encontronazos serios con pueblos germanos como los godos. De emperadores habría que destacar a Aureliano, impulsor del culto solar al Deus Olimpictus y ganador de la contienda contra el Imperio Galo y el Imperio de Palmira de la reina Zenobia. El general romano Diocleciano logró conseguir algo de orden en el imperio y creó la tetrarquía. Pensó que el Imperio Romano era demasiado grande para un solo emperador y dividió el territorio en cuatro. Cuatro emperadores a la vez. El experimento fracasó, ya que los ambiciosos emperadores no paraban de matarse unos a otros, hasta que básicamente solo quedó uno, Constantino I. Bajo su reinado se trasladó la capital del imperio de Roma a Constantinopla, actual Estambul, y se prohibió la persecución de cristianos con el Edicto de Milán. El emperador Teodosio I decretó más tarde el Edicto de Tesalónica, por el cual la religión cristiana pasó a ser la oficial del Imperio Romano. Sin embargo, en el año 395, el imperio quedó definitivamente partido en dos. Y para empeorar las cosas, comenzaron las invasiones bárbaras, donde un montón de pueblos del norte trataron de atravesar las fronteras del imperio. Eran los francos, los burgundios, los alamanes, los alanos, los vándalos, los suevos, los marcomanos, los visigodos, los ostrogodos. Eso sí, la invasión más temible fue la de los hunos de Atila. El general romano Flavio Aecio logró vencerles en la batalla de los Campos Cataláunicos en el año 451, gracias a la ayuda de los visigodos. El último emperador de la Roma occidental sería Rómulo Augustulo, quien pudo ver cómo los érulos de Odoacro tiraban abajo el imperio. Todo occidente quedó repartido entre diferentes pueblos germanos. En Hispania los visigodos y suevos,
En Italia, los ostrogodos echaron a Odoacro. En la actual Francia, los francos y burgundios crearon sus reinos. Pero el Imperio Romano de Oriente sobrevivió 1000 años más. Fíjense, muchachos, todos los argumentos y elementos que pudimos presentar en este material, que ejemplifican un poco el surgimiento, desarrollo e incluso también caída de ese Imperio Romano. Para el 476, recordarán ustedes que el Imperio Romano del Occidente, pues también dejó de existir. Y solamente el Imperio Romano del Oriente, pues continuó su propio desarrollo. Ustedes escucharon en el material, bueno, el concepto antes de Cristo y después de Cristo. Es importante que entendamos, muchachos, que es una manera también de expresar cuando nos referimos antes de nuestra era y después de nuestra era. Son conceptos que significa una misma idea, pero que nosotros manejamos en nuestros libros de texto el concepto después de nuestra era y antes de nuestra era. Quería hacer esta aclaración porque tal vez usted no lograba comprender qué significaba el antes de Cristo y después de Cristo. Pues precisamente estos elementos constituyeron cuestiones importantes en el desarrollo de esa civilización romana y que ustedes recordarán que se fundamentó y se sustentó en la explotación de miles y miles de hombres. Recuerden que era una civilización esclavista donde todo ese esplendor también dependía de ese trabajo esclavo, a lo que eran sometidos incluso a trabajo forzoso. Y ustedes vieron la organización social. Pues bueno, precisamente en este segundo material vamos a hacer una caracterización más integral de esta civilización romana, donde quiero que presten atención y que vamos a recordar también, porque ustedes lo conocen, bueno, cuáles fueron las clases sociales fundamentales que van a identificar a la civilización romana, cuáles fueron sus principales actividades económicas, cuáles fueron sus religiones y sobre todo también presten atención, muchachos, en ese desarrollo cultural y arquitectónico de la civilización romana y cómo también esos aportes siguen todavía vigentes en la cultura universal, incluso no solo para la región de Europa, Italia, donde precisamente se encuentra ubicada esta civilización, sino también para el mundo. ¿Cuáles fueron esos aportes que esta civilización realizó? Pues entonces le propongo que veamos este material. Empezando con la monarquía romana. ¿Qué debemos decir de ella? Debemos decir que desde el siglo 8 a.C. hasta el siglo 6 a.C. es un periodo donde existe una gran influencia etrusca. De allí surge el nuevo Estado romano y un sistema político que dio paso a la República. Durante este periodo ejercen el poder los reyes romanos y etruscos. Otro dato que podemos agregar sobre esta etapa de la monarquía romana es que es en este periodo, más precisamente hasta el año 509 a.C., fue el momento en que fue expulsado el rey Tarquinio el Soberbio y se dio la fundación de Roma, la cual se asocia con la leyenda de Rómulo y Remo. Continuemos con el siguiente periodo, más precisamente con el periodo de la República Romana. Bueno, debemos decir que se denomina República al segundo periodo de la historia romana, el cual inicia desde la expulsión de Tarquinio el Soberbio en el año 509 hasta el año 29 a.C., en que Octavio se hizo emperador con el nombre de Augusto. También es en esta etapa en que Roma se convierte en la primera potencia del mundo antiguo, con numerosas colonias en Europa, Asia y África, gracias a su política expansionista y el hecho de contar con un poderoso ejército disciplinado y muy bien organizado. Debemos agregar que también corresponde a este periodo el fortalecimiento de sus instituciones políticas y la difusión de la cultura helénica. Otro dato que podemos decir sobre la antigua Roma es que al lado de estos logros positivos surgieron problemas sociales muy profundos, como la lucha entre ricos y pobres, es decir, patricios y plebeyos, y las rivalidades entre caudillos ambiciosos que se disputaban el poder. Sigamos hablando un poco más sobre esta antigua Roma, particularmente sobre sus características. Comenzando con la organización social. Bueno, en lo que respecta a la organización social, debemos decir que las clases sociales de la antigua Roma estaban fraccionadas de la siguiente manera. Por un lado teníamos a los señores patricios. Bueno, estos señores eran los aristócratas o la clase privilegiada. También dominaban todos los aspectos culturales y también los aspectos políticos. Otra clase social que debemos hacer mención son los plebeyos.
Bueno, los plebeyos eran los ciudadanos comunes, quienes no disfrutaban de ningún tipo de clase y privilegio. Y por último tenemos a los esclavos. Bueno, la esclavitud en Roma no era cuestión de pertenecer a una raza determinada, sino de ser pobre en extremo. Es decir, era ese estatus social más bajo. Además, muchos delincuentes y prisioneros de guerra eran luego vendidos como esclavos. Sin embargo, esta clase social no gozaba de privilegios o derechos. Eran total propiedad de quienes los compraban. Continuemos con la religión. Bueno, debemos decir que la religión de la antigua Roma, después del siglo IV, fue el cristianismo. Antes de este periodo, el culto a los dioses era la clase de veneración predominante. También debemos decir que en cuestiones religiosas se perseguía con crueldad a todos aquellos que tuvieran una religión diferente, ya sea que fuera cristiano o judío. No obstante, la situación dio un giro cuando en el año 325 Constantino realizó una reunión entre más de 300 miembros de las religiones llamada Concilio en Nicea. Otro dato que podemos agregar sobre esta reunión en el Concilio de Nicea es que, mediante los temas que se discutieron en este, se trajo un acuerdo de paz por medio del cual se detuvieron los maltratos a los cristianos y se estableció una libertad de culto que hasta los momentos era totalmente inexistente. Continuemos con la economía de esta antigua Roma. Bueno, la economía en la antigua Roma inicialmente tenía relación con la agricultura. La antigua Roma comenzó su economía basada a la producción de cereales, vino, frutas, vegetales y en la cría de animales de granja. No usaban monedas y la artesanía y el comercio no estaban tan bien exploradas. Más adelante, cuando todo esto comenzó a desarrollarse un poco más, debemos decir lo siguiente. Todo cambió. Sí, todo cambió con el avance y la expansión de territorio. Con esto llegó el progresivo crecimiento del comercio basado en los productos del comercio, importación y exportación. Todo facilitado por las vías romanas y el trabajo de los esclavos. Y por último hablaremos sobre la arquitectura. Bueno, sobre la arquitectura, uno de los grandes aportes de la civilización romana fue en términos arquitectónicos. El periodo de más auge en la construcción de templos fue el periodo intermedio, es decir, el periodo de la República. Debemos decir que, aunque esta civilización construyó más edificios civiles antes que religiosos, entre algunas de las construcciones que se destacaron encontramos acueductos, puentes, termas, calzadas, circo, arco de triunfo y, por supuesto, columnas conmemorativas. Y el último dato a destacar respecto a la arquitectura, no debemos dejar de hacer mención sobre el Coliseo Romano, que fue una de las construcciones más majestuosas de la antigüedad, el cual se comenzó a fabricar en el año 71 a.C. Bueno, espero que le haya sido interesante estos materiales y que haya contribuido también a ampliar un poco más los conocimientos adquiridos por ustedes en las instituciones educativas. Estamos hablando de una civilización que ha marcado la historia de la humanidad, sobre todo también por aquellos grandes aportes que ha hecho a la cultura universal. Es importante, yo creo que también tenemos como propósito que usted se motive, querido estudiante, allí en su hogar, como quiera que ahora está aislado y no puede salir, pues a leer el libro de texto. Es una necesidad. Nosotros, para adquirir una mayor cultura, pues la lectura es imprescindible. Y estos materiales que hemos puesto, pues complementan la información que aparece en su libro de texto, en la página 38 a la 56. Dice que estamos hablando de una civilización que tiene precisamente sus orígenes y su desarrollo en ese trabajo, en la explotación del hombre por el hombre. Y que sigue siendo esto una tendencia incluso, tal vez en nuestros días, y que también sirva esto un poco, muchachos, para reflexionar en la necesidad de la igualdad de los seres humanos, tan necesaria en los tiempos en que corren, en los momentos actuales.
Pues precisamente en la página 38, la 56, pues ustedes pueden ver esta información que este material que pusimos pues viene a complementar. Es esencial porque además contribuirá también a una cultura más integral y una cultura más general. Pero también en el cuaderno complementario de la asignatura, en el cuaderno de lecturas complementarias, un poco también para ver, muchachos, ese desarrollo cultural en cuanto a la arquitectura, en cuanto incluso a la literatura, a las construcciones. Dice que el mundo está también, diríamos, en nuestros tiempos, caracterizado y matizado por esa tendencia de construcción romana que contribuye sin lugar a dudas a ese embellecimiento de las ciudades. Pues en las páginas 50 a las 61 se explica en las lecturas complementarias de historia antigua cuáles fueron las técnicas que utilizaron los romanos para ese desarrollo cultural que alcanzaron, no solamente en la arquitectura, sino también en la religión. Ustedes vieron en el material, bueno, la religión fue importante y siempre lo ha sido, una característica esencial y común de las civilizaciones del mundo antiguo, que las religiones claramente han servido, han estado en función del Estado, pero como también han tenido un papel importante en el propio desarrollo de la humanidad y en el propio desarrollo de las civilizaciones. Pues precisamente en las lecturas complementarias pueden ver allí cuáles fueron esas técnicas que utilizaron los romanos para las construcciones y sobre todo para aquellos hermosos palacios que desarrollaron en sus tiempos. También insisto y le estoy motivando a que pueda leer la lectura de La Edad de Oro, ese escrito martiano para los niños de América que se titula La historia del hombre contadas por su casa. Le estoy insistiendo en esto porque nuestro apóstol nacional José Martí hace una caracterización minuciosa, muy detallada, acorde a la edad de los niños, de los adolescentes nuestros, y caracteriza esas civilizaciones del mundo antiguo. Dice que se lo estoy insistiendo en los encuentros anteriores, porque no solamente Roma, Martí habla de Grecia, habla de Egipto, habla de China, que también tendremos otro espacio para ello. Y yo creo que en la medida que usted pueda ir, muchachos, aprovechando el tiempo en su casa, que está un poco aislado, y desarrollar estas lecturas, pues le va a ser mucho más fácil también tener una visión más integral del desarrollo de estas civilizaciones del mundo antiguo. Yo creo que haya sido fructífero estos materiales. Le estoy motivando también para que si tiene la posibilidad, busque junto en familia el material que les vamos a proyectar en un próximo encuentro. Tal vez usted lo ha visto. Queremos compartirles con ustedes la película Espartaco. Se la estamos anunciando para que si usted tiene la posibilidad la busque de manera íntegra, porque el espacio que tenemos no nos da para poner la película completa, sino queremos seleccionar fragmentos y queremos que usted la vea en familia. Un poco también para que vea la vida de esos hombres que eran hechos prisioneros como consecuencia de las guerras y también cómo servían de entretenimiento a esa clase dominante de la antigua Roma, ¿verdad? Y que hacían de gladiadores en aquellos lugares de guerra donde precisamente muchos morían y sacrificaban miles y miles de seres humanos. Te estoy motivando para que busques esta película, la logres conseguir y verla en familia y un poco nos volvemos a ver acá en otro espacio para comentar sobre esa película y sobre el impacto que ha tenido este régimen social que transitó la humanidad al esclavismo en el desarrollo propio de la humanidad. Ha sido entonces para mí, muchachos, un placer haber estado con ustedes en este espacio. Les pido, bueno, como siempre insistimos en la necesidad, fíjense que es la necesidad del cuidado y de las medidas que hoy ha adoptado el Ministerio de Salud Pública. Recuerden que la solución y la victoria de esta pandemia está en nuestras manos. Hagamos de estas medidas, muchachos, un modo de actuación. Seamos consecuentes con ello. Está en nuestras manos, pues, vencer o no esta pandemia que afecta al país. No salga de la casa. Recuerde usar el nasobuco. Recuerde lavarse las manos constantemente. Es por el bien suyo y por el de todos nosotros. Hasta el próximo encuentro, que será la próxima semana. Les deseo entonces éxito y nos volveremos a encontrar.